Continuamos con el programa. Estamos subiendo por las escaleras del oriente, que para muchas practicidades, esta más bien sería la de salida. Para que descanse aquí Salvador, para que haga un tiro aquí con la antigua basílica. La ciudad hoy está bastante limpia. Mira. Al revés, allá y luego poco a poco, más poco a poco, más lento, para que vayan viendo y disfrutando alguno quizás de los edificios. Allá está la Torre Latinoamericana, allá está el World Trade Center, hacia la explanada se ve el reloj, la explanada del atrio y luego se ve las escaleras de Plaza Mariana. Oye, mijo. ¿Comiste paleta? Invítame paleta. Ah, no. Más bien me da envidia con la paleta. Estamos llegando a lo alto del Cerro del Tepeyac. Esta es la capilla del Tepeyac. No es la primera ermita, como lo decía, pero lógicamente es hermoso este lugar y conmemora las primeras apariciones de Santa María de Guadalupe y donde surgen las flores, que serán la señal para el obispo. Si me hace favor de lanzar un poquito el tiro allá, se logra ver la nueva Basílica de Guadalupe, el techo, la antigua Basílica de Guadalupe y lo que sería el museo, porque detrás de esa antigua Basílica de Guadalupe se encuentra el museo actual, aquí donde se toman las fotografías con los caballitos, que es muy típico de México, y a ver si se lanza allá también el tiro a la Ciudad de México para que vean un poquito la referencia de lo que tenía que caminar Juan Diego, ya que de aquí del Tepeyac tenía que ir a Tlatelolco y posteriormente al centro de la Ciudad de México. Si tú te fijas, por el tiro de la antigua Basílica de Guadalupe están las torres de Tlatelolco. Atrás de esta torre están las torres de Tlatelolco. ¿Sí la logras ver? Estas que tienen azulito. Un lado de la torre izquierda. Está el World Trade Center de este lado, del lado derecho. ¿Sí? Y luego está la Torre Latinoamericana que nos ayuda a tener un lugar claro, específico, de dónde se encuentra el centro. Nada más hay que recorrerlo un poquito más a la izquierda de la torre y lógicamente ahí estaría Zumárraga, en el centro. Hasta allá tenía que caminar Juan Diego. Así que tenemos, esta fachada es hermosa, del siglo XVII. Todo este barroco que se hace aquí, inmediatamente la gente percibe que es un lugar sagrado y comienza todo mundo a tratar de estar en este lugar para toda la vida, para toda la eternidad. Así que hay un panteón a mi mano derecha, que actualmente es panteón civil en el Tepeyac, donde hay grandes personajes, muy importantes personajes, aquí enterrados. Entre muchos otros está nada menos que Santana. Antonio de Santana se encuentra aquí su tumba en el panteón a un lado de esta capilla del Tepeyac. Vengan, vamos a conocerla. Thank you.
Aquí se encuentra precisamente lo que les decía del Panteón del Tepeyac. Esta es la fachada. Antes le pertenecía obviamente a lo que sería la administración de la Basílica de Guadalupe, sin embargo ahora le pertenece la administración al gobierno civil. Es un panteón civil, pues, del Tepeyac. Aquí es donde se encuentra enterrado Santana, Antonio López de Santana. Y mira, aquí qué bonito se ve el tiro con la nueva Basílica de Guadalupe. Parte de la antigua Basílica de Guadalupe, y se logra ver muy claro la ciudad. Ayer estuvo lloviendo, por eso está muy, muy limpio. Quizás algunos de los hermanos que están viendo esta toma dicen, pero si yo veo totalmente sucio el ambiente, pues para nosotros está limpísimo, como pocas veces. Aquí se encuentran los cuatro arcángeles que son protección, entre los más importantes, el arcángel San Miguel. De hecho, a esta construcción en algún momento dado se le puso de San Miguel, porque San Miguel Arcángel viene en mucha relación con la Inmaculada Concepción. Recordemos Apocalipsis 12, en donde se nos habla de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Miguel Sánchez, recordemos, es el primero que publica cosas sobre la Virgen de Guadalupe. Miguel Sánchez, en 1648, publica, no inventa, publica cosas sobre la Virgen de Guadalupe, pero él es el primero que hace esta relación entre Santa María de Guadalupe y la Virgen que describe Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y está a punto de dar a luz. Y ahí aparece también la figura del arcángel que destruye, que está en contra del dragón, del demonio, significado pues por ese dragón el mal. Y entonces ahí está la figura del arcángel San Miguel que nos protege del mal. Por eso la relación siempre entre María y el arcángel San Miguel. Recordemos también que hay un arcángel muy importante con María, que es el arcángel Gabriel, que es la Anunciación. En la Anunciación es quien le anuncia el que sea ella la madre de Jesús. Es quien le dice en nombre de Dios que sea la madre de Dios, de Jesús, la madre de Dios. Así que siempre estará San Miguel y el arcángel Gabriel muy relacionado con la Virgen María, en este caso Santa María de Guadalupe. Lógicamente el arcángel San Miguel se veía como aquel protector y destructor también de toda idolatría. Recordemos también que aquí desgraciadamente había esas creencias que matando personas, es más, comiendo incluso de estas personas, podrían los indígenas mantener vivo no solamente su pueblo, sino el universo entero. Ellos decían que tarde o temprano el universo, toda la creación, iba a terminar en un día cuatro movimientos, es decir, cuatro terremotos. Ellos estaban con este fatalismo de que tarde o temprano iba a haber este cataclismo y tarde o temprano iba a haber todo este desastre. Los sacrificios humanos solamente ayudaban a postergar la destrucción, el fin del mundo. Los sacrificios humanos para ellos significaba el que ellos tenían la responsabilidad de que todo el universo pudiera continuar vivo, el sol, por supuesto, pudiera luchar contra la luna, las estrellas, y entonces así poder el ser humano sobrevivir. Pero tenía marcado el fatalismo de que tarde o temprano el mundo iba a terminar en un tiempo, en un día, cuatro movimientos. Lo interesante es que en 1530, efectivamente, los indígenas lo indican en sus códices, habían ya percibido ellos tres terremotos. Sí, efectivamente, en 1530 ellos habían sentido tres terremotos. Para ellos, obviamente, el mundo estaba a punto de terminar, de destruirse. Imagínate tú, si no pensaran así, después de 1521, con todo lo que fue la conquista, con todo lo que destruyó la conquista. Además, dentro de la conquista vino esta peste terrible para los indígenas, que es la viruela. Mató cerca de la mitad de la población de los indígenas, solamente la viruela. Así que te podrás imaginar cómo estaba el corazón indígena viendo por todos lados que el fin del mundo iba a suceder. Para colmo, en 1531 hubo un eclipse de sol. Para los indígenas que se decían
hijos del sol y que hacían sacrificios humanos para que el sol se mantuviera vivo y con esa fortaleza y pudiera surgir y en ese sentido surgir este ciclo de la vida, pues te podrás imaginar cómo sentían ellos cuando la luna para ellos estaba devorando al sol en ese eclipse. Así que esto sucede entre 1530 y 1531. Si lo vemos desde la óptica de los españoles, en esas fechas, efectivamente en esas fechas, los buenos españoles, me estoy refiriendo a los misioneros, a los evangelizadores, estaban siendo exterminados, podríamos decir, de los malos españoles. Así es, fueron los mismos españoles quienes intentaron asesinar al obispo Fray Juan de Zumárraga. Fueron los mismos españoles, sus paisanos, quienes trataban de bloquear todo trabajo evangelizador de los franciscanos, de los misioneros. ¿Por qué? Porque con eso justificaban robos o esclavitud. ¿Por qué? Porque los españoles justificaban esto diciendo, como estos indígenas estaban dados a la idolatría, entonces formaban parte de Satanás. Estos indígenas, al comerse incluso las víctimas en los sacrificios humanos, pertenecen a otro género, animal. Y todavía decían otra cosa, estos indígenas son o animales o parte del demonio con estas idolatrías, por lo tanto yo puedo justificadamente tomar de sus bienes e incluso esclavizarlos. Esto no pensaban en esta forma los misioneros, los misioneros al contrario, confirmaban su dignidad, los misioneros los protegían, los misioneros incluso trataban de bautizarlos lo más que pudieran, porque eso significaba hacerlos entrar en la Iglesia Católica y era reconocer su dignidad. En otras palabras, no se podía robar a los indígenas ni tampoco esclavizarlos, porque formaban parte de la Iglesia como hijos de Dios. Así que ya te imaginarás el pleito entre los españoles conquistadores y los españoles franciscanos, que también no veía la suya en ese momento, porque en 1529 le escribe Fray Juan de Zumárraga al emperador Carlos V, recordemos que el emperador Carlos V es el mismo personaje que Carlos I, y le escribe al rey Carlos I, al emperador Carlos V, Fray Juan de Zumárraga, en 1529, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Así que para los españoles también en esas fechas marcaba un signo de fin del mundo. Era fuerte esto. ¿Te acuerdas de Motolinía también? Un gran franciscano de la época del siglo XVI. Este franciscano, Motolinía, le escribe también al rey diciendo de que todos los misioneros quisieran ya regresarse a España porque realmente esto estaba terrible con respecto a los conquistadores que trataban de aniquilarlos, que trataban de asesinarlos. Llegó a tal punto Fray Juan de Zumárraga que todavía excomulga a los miembros de la primera audiencia y lanza el entredicho a la Ciudad de México. Esto es muy fuerte, muy significativo, porque el lanzar el entredicho a su propia diócesis, la Ciudad de México, significaba de que no hubieran más sacramentos. Él lo dice en esa carta de 1529, como le dice a su gente, a los sacerdotes, sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos largamos de esta ciudad, que esta ciudad se quede sin Dios. Fray Juan de Zumárraga. Así que como vemos, tanto para los indígenas como para los españoles, el fin del mundo estaba a la vuelta. Es el momento en el cual Fray Juan de Zumárraga, al decir, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse, nada menos que él fue quien toma la iniciativa, Dios quien toma la iniciativa para encontrarse con el ser humano a través de Santa María de Guadalupe. Dios, te lo voy a decir de esta manera porque yo muchas veces me equivoqué al inicio, al decir que Dios envió a Santa María de Guadalupe. No, Dios viene con ella. Es una mujer embarazada, ya te lo he dicho. Es una mujer de adviento, es una mujer de espera. Dios viene en su inmaculado vientre. Así que Dios no la envía, sino que viene
con ella y por ella. Es un encuentro de Dios con nosotros a través de su propia madre. O sea que esto es todavía mucho más profundo. Dios no envía a su Madre Santísima, sino que viene con ella. Y todavía más, ¿te acuerdas de Isabel? Cuando María va a visitar a su prima Isabel, Isabel dijo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Nosotros nos quedaríamos cortos con ese saludo. ¿Por qué? ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que la madre de mi Señor no venga solamente a verme o a visitarme, sino para que la madre de mi Señor y mi Señor vengan a vivir en medio de nosotros? Es mucho más profundo. Ella no viene a visitarnos solamente. Ella no viene a vernos solamente. Ella viene a quedarse con nosotros y en ella Jesucristo nuestro Señor. Y eso es la Eucaristía. En 1660, Cristóbal de Aguirre y Teresa Pellegrina mandaron construir una pequeña capilla en este lugar para conmemorar las tres apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, por supuesto, a Juan Diego. Al principio del siglo XVIII, el padre José de Montúfar construyó una mayor, una casa de ejercicios y un pequeño panteón. El panteón se encuentra a mi mano izquierda, que ya vimos la fachada. La fachada de esta capilla, la vela del marino que está por allá y la primitiva escalinata oriente fueron diseñadas por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, precisamente el arquitecto de la maravillosa construcción que ya vimos del Pocito. 1970, año del encuentro guadalupano, así que eso nos ayuda. Ahorita vamos a entrar en lo que es esta capilla del Cerrito, que tiene unas pinturas de Fernando Leal. En estas pinturas de Fernando Leal se encuentran algunos de los momentos más importantes de este acontecimiento guadalupano. Recuerden que al decir acontecimiento guadalupano estamos diciendo un hecho histórico, que si bien está enclavado en la historia, ella se aparece del 9 al 12 de diciembre de 1531, es un hecho que trasciende espacios y tiempos. Se da en la historia, el evento es histórico, pero que trasciende. Es un evento más allá de la misma historia, porque su mensaje no fue solamente para las personas que vivían en aquel entonces, en 1531, ni tampoco solamente es para el pueblo mexicano, sino que entendemos que es para las personas de todos los tiempos y de todos los espacios. Por eso es tan importante que el patronato que se tiene de la Virgen de Guadalupe, Juan Pablo II, de ser un patronato solamente de México, se hace después un patronato de América Latina y actualmente, gracias a Juan Pablo II, la Virgen de Guadalupe es patrona de todo el continente americano. Estamos hablando de Alaska, Canadá, todos Estados Unidos, toda América Latina, por supuesto. Pero ya desde 1935 era patrona de Filipinas también. Es interesante, como decía, que no, su mensaje no es solamente para un grupo, sino es para el mundo entero de todos los tiempos. Es así
que en el año 2011, el 12 de diciembre, el Papa Benedicto XVI convocó a una misa en San Pedro con todos los pueblos de América. Fue el 12, evidentemente, el 12 de diciembre, para conmemorar a Santa María de Guadalupe como patrona de todo el continente americano.